Adelante, Ramón, ¿qué estamos viendo entonces? ¿La reapertura ahora sí de la línea 3? Así es, mi querido David, la reapertura de la línea 3 en estos momentos, imágenes en vivo, ya la gente está empezando a abordar esta línea 3 y como vemos, pues ya toda la gente está subiéndose en estos momentos y están en espera de que inicie su recorrido. Hay autoridades del metro más adelante, pues permitiendo ya el ingreso de los usuarios, así es de que pues ese es el operativo que está ocurriendo en estos momentos, imágenes en vivo de lo que está transcurriendo. Por supuesto, toda la supervisión que se hizo por parte del personal del metro. Así es de que, pues seguimos atentos para el inicio ya de estos recorridos de manera habitual. De acuerdo, Ramón. Y pues, enhorabuena entonces para la línea 3 del metro que ha regresado a las 7:22 de la mañana de este martes a la normalidad. Ahí está el director del metro. Adelante, Ramón. En vivo para Canal 6. Cuénteme, por favor, que ya estamos prácticamente arrancando nuevamente. Estamos arrancando en este momento la primera corrida que está saliendo justo ahora de Indios Verdes en el recorrido completo hasta Universidad. Ya se restableció el tramo que había permanecido cerrado de Indios Verdes a La Raza con absoluta y plena seguridad en la verificación estricta de los sistemas de señalización, pilotaje automático, trenes y todos los aspectos y sistemas que integran la operación. Sin duda, director, un trabajo muy arduo que se mantuvo 24 horas de manera permanente desde el día del incidente. ¿Qué le dice a los usuarios que sin duda están pues temerosos de esta situación? Lo que podemos comentar es que se hizo una revisión muy estricta con los mejores especialistas y con los cumplimiento estricto de todos los protocolos de verificación. Transporte, el traslado en la línea 3 es absolutamente seguro. Lo estamos reforzando a partir de hoy con la supervisión en cada una de las estaciones, en el puesto control, central de control, con personas que estarán en los tres turnos verificando, supervisando la adecuada operación de la línea de con el acompañamiento del Consejo Consultivo, de acuerdo a lo que establecimos el sábado pasado con el Consejo Consultivo. Director, ¿va a haber algún incremento de trenes? ¿Se va a aumentar la flotilla en esta línea para atender la demanda que estuvo atendiéndose con el servicio emergente? ¿O van a permanecer así? Lo pregunto por los trenes que tuvieron este percance. Tenemos trenes suficientes, había trenes en reserva para la operación cotidiana y sí, hay dos trenes que están accidentados, pero se están reponiendo a la operación normal con el parque de reserva que teníamos. Finalmente, con este operativo que se tiene emergente, que nos comentaba el secretario en su momento, que va a permanecer pese a la apertura, ¿tienen ustedes la determinación de en qué momento se retiraría este operativo o quién determina cuándo se retira? Va a ser permanentemente activo, se tienen unas listas muy estrictas de verificación que se van a estar reportando directamente a la Dirección General para hacer todo el análisis, compendio y la reacción inmediata ante cualquier problema que se detecte. Director General, gracias. Pues son los comentarios, dejaremos a los demás compañeros de los medios de comunicación que puedan atestiguar este hecho. Sin embargo, pues ahí está, son imágenes exclusivas de lo que está ocurriendo en estos momentos, mi David, la apertura de la línea 3 ya en su totalidad, así es de que pues es la buena noticia que se tiene. Vamos a tratar de acercarnos con alguno de los usuarios para que nos den su sentir respecto a esta situación que ya está evidentemente funcionando. Señor, buenos días, regáleme su nombre. Gracias. Buenos días, acá amigo. ¿Tu nombre? Daniel. Oye, Daniel, ya se abre el metro, 4 días de inconsistencia por este accidente, ¿qué opinas? Pues la verdad es que ya hacía falta, el día de ayer fue muy caótico, pero pues esperemos que todo esté bien y que ya no ocurran percances. ¿A ti te afectó? ¿Tú saliste con anticipación de tu casa hacia dónde vas? El día de ayer sí, pero pues el tráfico sobre Insurgentes hizo que el servicio de RTP estuviera muy lento. Hoy
normal, habitual ya. Pues se ve bien, ahorita se ve muy vacía la estación, pero supongo porque va abriendo apenas. Gracias, Daniel, buen viaje. Pues ahí está, David, este es lo que está ocurriendo, ya vemos cómo poco a poco se comienza a incrementar la llegada de usuarios, así es de que, pues ya la recomendación que evidentemente siempre se hace, no rebasar la línea, este caballero está cruzando la línea amarilla, no caigamos en estas anomalías, ya el personal de seguridad le está indicando que se hagan para atrás para evitar algún accidente, pero es el día a día que se vive en el metro, no todo es el metro, no todo lo causa el metro, hay que ser conscientes, hay que respetar, por supuesto, hay personal de vigilancia que les está indicando que respeten esta línea de seguridad, así de que ahí está, David, información en vivo, en exclusiva, de lo que está ocurriendo en este momento. De acuerdo, Ramón, entonces, para finiquitar el caso, decimos que alrededor de las 7:20 de esta mañana quedó restaurado el servicio de la línea 3 del metro y que también, hasta nuevo aviso, el servicio emergente que servía como apoyo durante los arreglos de la línea 3 va a continuar funcionando hasta nueva información. Es correcto, ¿verdad, Ramón? Así será, mi David, hasta nueva determinación por parte de autoridades del gobierno. Muy bien, gracias, Ramón, gracias, Ernesto, gracias, Lizeth. Buenos días a los tres, vamos a seguir al pendiente, muchas gracias. Por supuesto, buen día. Seguimos pendientes, buen día. Gracias. 7:53 de la mañana, regresamos contigo, Ernesto Guzmán, estás en Tlatelolco, ¿correcto? Así es, amigo, pues ya con la reapertura en su totalidad de esta línea 3, pues sí vivimos unos momentos complicaditos justamente cuando se empezó a reanudar la línea, pues por la cantidad de gente que venía bajando del servicio provisional, que quería ingresar a la estación, pues ya los trenes pues ya pasaban con gente, o los que venía la gente de Indios Verdes, pues ya venían saturados y la gente que se quería subir, pues sí la vivió momentos complicados, una fila larguísima que se vivió hasta el eje 2 norte de toda la gente pues que quería ingresar a la estación en ese momento, pues las autoridades justamente pues tuvieron que pues irlo dosificando, amigo, para pues evitar pues las aglomeraciones. Entonces sí se vivió una fila importante aquí a las afueras de la estación Tlatelolco. Ahorita ya se ha pues relajado, como lo puedes ver en las imágenes de mi compañero Guillermo Perea. El metro pues mandó unidades vacías para poder solventar pues toda esta gran cantidad de gente que ya se estaba subiendo al metro para dirigirse hacia la zona de Indios Verdes, o que venía de la zona de Indios Verdes, ya con el tren lleno, y la gente que llegaba aquí para subirse, pues ya lo encontraba saturado también, pero por fortuna poco a poco se va agilizando ya el ingreso aquí a la línea 3 en la estación Tlatelolco. Ya las autoridades de la Secretaría de Movilidad también ya retiraron pues toda la infraestructura que se tenía para pues los carriles del servicio provisional, aunque va a seguir funcionando, pues ya se retiró la infraestructura, se trajo aquí al interior de la estación Tlatelolco, y pues por fortuna ya se va recuperando poco a poco pues lo que se vivió con esta reapertura de la línea 3 del metro. De acuerdo, Ernesto, y nosotros seguiremos al pendiente. Muchas gracias y buenos días. Estamos al pendiente, buenos días.